Luego de años de preparación, estos equipos se van a medir en un partido de Copa del Mundo. ¿Quién de los dos saldrá adelante? Hoy no se pierdan en vivo de la magia del fútbol desde el San Petersburg Stadium. ¡Qué lindo momento! Lo tengo que admitir, Mario. Hoy me toca vivir un sueño, el poder estar acá en un mundial al lado de un gran campeón como vos. Mario, ¿qué es un mundial de fútbol? Si viene un marciano y te dice, vengo de Marte, y vos le decís, ¿de Marte? ¿De quién? ¿Cómo le explicás que es un mundial? Hay muchos marcianos en la Tierra también que se lo tenés que explicar porque no tienen ni idea. Pero bueno, vos te preparás, vos lo pensás. De alguna manera estás soñando ese gol del mundial, pero cuando entras a la cancha y ves la gente, ahí te empiezan a tiritar las piernitas hasta que empiece el partido. Acá están ya listos todos en el campo. Hoy juega Nigeria contra el equipo de todos los argentinos. Qué bueno que nos quedamos acá un par de días, Mario, porque San Petersburgo es una ciudad espectacular. La verdad es que esta profesión te da la posibilidad de conocer lo que no has conocido antes. Las super águilas nigerianas quieren volar con estos titulares. Así como lo vemos, 5 en el fondo, 3 jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a 2 que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, 2 puntas situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El árbitro que nos dice que comenzamos y se viene ya el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Y nosotros le llevamos este partido y posiblemente muchos goles. Lleva la pelota a zona de peligro. Oba Martins. La bucha el primer poste. ¡Buen frentazo! Si le pegaba mejor con la frente, Fernando estaría gritando el gol. Messi. Javier Mascherano entra en zona de peligro. Gabriel Mercado recibe compañía y le va a pegar. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Onasi. Elderson Echegile. Oba Martins. Es el día de los albañiles. Buena pared. Se la han robado fácil. La pelota por abajo. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. En tu época, Mario, ¿cuál era la pregunta? Porque se pregunta mucho, Pelé, Maradona o Messi. Antes, ¿por quién preguntaban quién era el mejor? ¿Di Stéfano o Moreno? No se usaba las comparaciones. Yo creo que empezaron las comparaciones a raíz de los mundiales. Gabriel Mercado. Elderson Echegile.
Nene Onasi. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Aún quedan partidos por jugarse, además del que hoy tenemos enfrente nuestro. Hoy los visitantes pueden quedar clasificados, así como lo escuchan. Lo mejor que pueden hacer, Fernando, es ganar este partido y después veremos lo que ha pasado en las otras canchas. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ongeni Onasi. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Gabriel Mercado. Ever Banega. Enzo Pérez. Servidita para Messi. ¡Gol! Golazo para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Belleza de definición en la parte baja, donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta, y lo está festejando, y cómo no, con toda razón. Es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo. Oba Martins. Ongeni Onasi. Esa pelota que se va, lateral. Elderson Echegile. Tienen el balón, hay que empezar a jugar. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Se viene lateral para Argentina. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Marcos Rojo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Balagún. Elderson Echegile. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí hay falta de Mascherano. Se viene un saque de arco. Marito, de nuevo a ver la reiteración, una enorme atajada. No nos sorprende, Fernando, porque realmente este es un gran arquero. Gabriel Mercado. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Ha tocado bien la pelota por afuera. ¡Di María! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia.
¡Ahí está! ¡Se lo reclamaban y ha cumplido Angelito Di María siendo de la suya! Cuando está inspirado, es un fenómeno. Y con esto el marcador está 2-0. Ongeni Onassi. Entra en zona de peligro. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Marcos Rojo. Otamendi. Leo Messi. Oba Martins. Entra el jugador y quizá tenga una. Pierde el control del balón. Marcos Rojo. Aquí puede haber una oportunidad. El jugador estaba adelantado. Atento que se viene el ataque argentino. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Mal van las cosas. Era un equipo de fútbol cuando ni con la mano pedían goles antes del arranque del compromiso. Bueno, ahí los tienen en este último partido de la fase de grupos. Además de los puntos, es importantísimo los goles. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Arrancaron los últimos 45 de la fase de grupo de la Copa del Mundo. Hoy tienen que ganar, así que seguramente que veremos goles. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Ederson Ezequiel. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Hizo tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Hoy ha aparecido de nuevo el Angelito de María de la magia. Qué partido más lindo el que ha jugado. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol.
Córner al corazón del área. Esta puede ser. Está ahí, le va a pegar. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Javier Mascherano. Yo no vi Mikel. ¡Epa! ¡Este es buena! La pelota por abajo. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Avanza Argentina en el ataque! ¡Vanega! ¡Gol! No le vamos a echar la culpa al arquero. Estaba solo delante de él. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Es una gran intercepción de pelota. Esa pelota no es más de ellos. Se acerca zona de ataque. Yo no vi Mikel. Interceptando el pase. Está atacando con apoyo. Oba Martins. Ongeni Onasi. Yo no vi Mikel. ¡Viene, le pega! Ha parado muy bien el arquero. Pérez. Transporta la pelota a zona de ataque. Brillante cambio de juego. Esta pelota le corresponde al conjunto argentino desde la banda. Y está todo preparado para que se realice el cambio. En 20 minutos se termina todo. Ongeni Onasi. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Todo pelota en la barrida. Ever Banega. Pérez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ha estado pasando la pelota como un genio. Yo no vi Mikel. ¿Podrá cruzar la pelota? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Oba Martins. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Javier Mascherano. Messi.
Ángel Di María. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. 10 minutos para que se termine el partido. Yo no vi Mikel. Messi. Tiro libre, ya es tarde. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Javier Mascherano. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Messi. ¡Carga el cañón! Ese balón que queda en el muro del fondo. Yo no vi Mikel. ¡A darle a la pelota! ¡Esto es de no creerle! ¡Erró al arco, maestro! Las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, y se te va afuera. Gabriel Mercado. Lucas Villa. ¡Epa! ¡Este buena! Ha perdido la pelota. Ya les dijo qué quiere hacer, se prepara para el tiro de esquina. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas. Di María buscando quien encuentre su pelota. Lucas Villa. Otamendi. La tiene. ¡Se animará al Güero! Enzo Pérez. No puede controlar el balón. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Pega en el travesaño. Lateral como resulta. Final, final del partido. Maravilloso partido, Mario. Marcaron la diferencia. Lo pasaron por encima, al contrario. Messi. Fuerte puñetazo.
tiene la pelota y se puede venir a la contra. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odegaard solo!